¿Qué esperas en esta noche del show? Espero que haya un buen rock, apoyando a todos los grupos locales y, bueno, pues apoyar con mucha fuerza. Gracias, gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Esperando la buena música, el buen show? Sí, 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 la jaqueca, siempre, siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por quiénes vienen hoy? Venimos por todo, venimos de Argentina. ¿Desde Argentina? Sí, claro. Felicidades, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿De dónde son? De Tarija. ¿De Tarija? ¿De qué grupo vienes a votar? ¿Por qué grupo vienes hoy? Por Mentaje. Ok, vamos entonces adentro. Thank you.
Nos sentimos emocionados de estar en el homenaje a Juan Calderón y una banda que va a iniciar en minutos nada más con este show. Es Nocturna. Me encuentro con Rolando, querido hermanazo. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? Bueno, ya todo listo. Entramos de un rato más emocionados porque en especial es un día muy, muy, muy especial para nosotros porque somos prácticamente la especie, digamos, de continuación de lo que fue el proyecto El Parque, que lo fundó Juan Calderón, y ahora estamos con una nueva propuesta, con composiciones nuevas, con un proyecto que lo hemos lanzado a nivel nacional, y este proyecto se llama Nocturna, y esta noche además estaremos cantando tres canciones que lo hemos extraído de lo que es La Logia, El Silencio y obviamente El Parque. Lo que pasó por ahí, se dice, por donde pasó Juan Calderón. Yo creo que sí, hemos tratado, digamos, de sacar lo que más ha sonado, porque si hablamos de toda la obra musical de Juan Calderón es extensa, digamos, ¿no ve? ¿Cuándo acabamos? Pero esta noche vamos a hacer tres canciones que es sorpresa para toda la gente, además, porque la gente nos ha pedido, digamos, solamente por esta noche. Muy bien. Eduardito, ¿qué tal, mi hermanazo? Gusto de reencontrarte. Después de mucho tiempo hacer el homenaje a Juan Calderón, la última vez creo que fue el 2009, si no me equivoco, por ahí más o menos, ¿no? Exactamente, el 2009, ¿no? Y ahora se cumplen 10 años y son los 10 años que vamos a rendirle un tributo a Juan Calderón, ¿no? Con Nocturna, antes éramos El Parque, pero ahora con Nocturna y es un nuevo proyecto que estamos lanzando con Rolito. Y bueno, estamos orgullosos que estén otras bandas, ¿no? Como La Paz y de aquí de Sucre, Los Jaquecas, ¿no? Bueno, Nocturna tiene nuevas cosas que va a sacar en días más, en meses nada más. Sí, en realidad estamos promocionando ya todo un disco. Está un tema en corte a nivel nacional, como también el video que se ha lanzado a nivel nacional. Pues felicidades a ambos, deseamos éxito a toda la banda porque ustedes van a ser nuestros representantes y las voces que van a transmitir esa buena onda en esta noche de rock. No, mil gracias a ustedes y no solamente por hoy día sino por todos los años que nos están apoyando y esto es algo nuevo, que es una propuesta nueva para todos ustedes, mil gracias. Eduardito, el mensaje para nuestra gente de Sucre para que siempre apoye el rock, lo hecho en casa. Bueno, lo hecho en casa es lo mejor, el rock nacional, siempre hay que escuchar el rock nacional y apoyar a otras bandas nacionales.